Buenas noches, padres de familia. Déjame escuchar. Sabemos de la preocupación que tienen. Hemos dividido por grupos, son tres grupos los que se han integrado respecto de las tres averiguaciones que están ahorita en curso. Entonces, están declarando algunos de los muchachos. Tenemos, y de las personas en general que están detenidas, tenemos conocimiento que en total son 106 detenidos, 10 de ellos son menores de edad, los cuales tienen que ser remitidos a la agencia 57, que ya están allí, que es la fiscalía especializada en la cuestión de menores. En este momento han declarado aproximadamente 19 de las personas detenidas. De las 96 detenidas. No tenemos el dato preciso todavía de quiénes, porque cada uno de los abogados que estamos en la defensa estamos acudiendo y estamos haciendo que declaren y rindiendo las pruebas y los elementos que nosotros tenemos. Todavía no podemos precisar cuál sea la situación jurídica y qué es lo que vaya a pasar. Nosotros de la cuestión jurídica nos estamos haciendo cargo y nosotros, créanos, vamos a poner todo nuestro empeño porque así lo estamos haciendo. De hecho, ya integramos un hashtag respecto a los abogados que estamos tomando a nuestro cargo, la defensa de los muchachos. Estaba escuchando que ustedes ya están integrando un comité para hacer la difusión a través de medios de comunicación, redes sociales y todo el apoyo que se pueda brindar. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos la certeza de que detrás de esto existen cuestiones eminentemente políticas, que no jurídicas, porque nosotros estamos convencidos de la inocencia de todos y cada una de las personas que están aquí dentro. Pero como sabemos que por la situación que se presentó el día 1 de diciembre del 2012 y la connotación política que esto tenía, es necesario que nosotros también integremos el frente que en este campo debemos realizar. Entonces, los muchachos, bueno, las personas en general, me refiero a muchachos porque casi todos ellos son jóvenes, estudiantes, la mayoría de ellos, nosotros... sabemos que son inocentes de los cargos que se le imputan. Nosotros tenemos, bueno, más bien las autoridades tienen para resolver la situación jurídica de estas personas hasta el día de mañana, entre las 4 y 9 o 10 de la noche, dependiendo de a qué hora fueron presentados y la hora de inicio de la averiguación de cada uno de ellos. Entonces, mañana es el día en que ellos ya deben haber rendido su declaración o de haberse reservado su derecho para hacerla. En todo caso, ya tendríamos definida cuál es la situación jurídica de todos y cada uno de ellos. En este momento no les podemos dar una información precisa porque estaríamos especulando en relación a cualquier otra circunstancia. Por lo pronto, es lo que tendríamos que comunicarles. No sé si alguno de los compañeros o compañeras tengan algo adicional que comentar. Y pues posteriormente, en el transcurso de la noche o de la mañana, les informaríamos de la misma manera qué es lo que está ocurriendo y cuál es el avance. Entonces, sí, a ver, diga. Bueno, para todos. Entonces, este proceso se va a llevar toda la noche, no como ayer que nos dijeron que nos podíamos retirar cuando saliera el familiar que había entrado a ver a nuestro detenido. Ajá. Aquí todos tenemos que estar toda la noche. Definitivamente que aclaremos, ¿no? Porque a lo mejor alguien se dio una información y se van a ir, ¿no? Eso ya depende de ustedes, sí. No necesariamente. Porque ahorita, como les comentamos, hemos declarado 19 compañeros de los 106 que tenemos. Entonces esto va para largo. Ahorita estamos apenas en el bloque de Avenida Juárez, que son muchos. Se dieron más eventos. Hubo más eventos, más detenidos. Y es en el que nos estamos tardando más porque son más detenidos. Entonces, más bien eso ya depende de ustedes, de cómo estén organizados. Lo cierto es que faltan 18 horas aproximadamente para que se determine la situación legal de los compañeros. Entonces, de aquí a mañana a las 4 de la tarde ya vamos a saber. Habían dicho que a la 1 de la tarde. No es real, no es así. O sea, según lo que nosotros tenemos, por la hora en que se iniciaron las averiguaciones, es a las 4 de la tarde. Ahora, en relación a los menores, compañeros, todavía no los declaran, todavía están
quien tiene familiares allá en la 57, bueno, están en esa misma situación. A ellos sí todavía no declaran a ninguno de los 11. Entonces también estamos en espera de que los declaren. Otra de las situaciones es, por la tarde yo les comentaba que si tenían alguna prueba, ¿a qué me refiero con pruebas? Fotografías, videos, constancias, cartas de buena conducta, todo lo que se tenga, tiras de materia, que acrediten la honradez, el modo honesto de vivir de las personas, de los compañeros. Es importante que nos hagan llegar los expedientes todavía. Como ahorita estamos declarando a los de Juárez, todavía podemos integrarlos. Entonces, si tienen por ahí algún expediente que no hayan integrado, háganoslo llegar a la brevedad, compañeros. Evidentemente, eso, pues bueno, previa revisión. Por favor, silencio. Si van a traer fotografías, videos y demás, les pedimos que venga la fuente. De dónde tomaron la foto, de dónde tomaron el video, si es de internet, si es de Twitter. Todo eso tiene que venir porque tenemos que perfeccionar las pruebas. Entonces eso, pues bueno, creo que se había armado una comisión para armar la parte esta de las pruebas. Sería importante que también, pues bueno, si tienen algunas otras, es el momento que nos las hagan llegar. A ver, aquí un poquito también aclarando lo que usted comentó. No es que el día de mañana ya los estén dejando en libertad, sino que hablé de un plazo, del plazo que tiene la autoridad para definir, como dice la abogada, el plazo para definir la situación legal, sea que los dejen libres por falta de elementos, ajá, que es lo que esperaríamos, pero no podemos decidirlo nosotros, o bien que sean consignados, y en todo caso habrá que ya defender en la instancia ante el juez, no de que necesariamente los vayan a dejar en libertad. Ajá. Eso para aclarar el comentario sí, que usted dice. Yo porque sí lo sé que es así, por eso pregunté. Exacto. Para sacar esa duda y no especulemos. Exactamente. A ver, otra persona que... A ver usted, que, señor. Habían dicho que teníamos derecho a los familiares a pasar a una persona cuando ellos declararan, ¿no? ¿Todavía está ese planteamiento? Ya no. A ver, abogado, sí, abogado. Sí. A ver. Bueno, en ese aspecto sí hay que aclarar. Hemos tenido algunos problemas precisamente para poder entrar tanto familiares como los abogados para hacer las declaraciones. Si se dieron cuenta, precisamente el plazo que nos dieron en la noche anterior fue para que ellos pudieran hacer la imputación de qué delito se le iba a dar. A las 10 de la mañana se supone que nosotros apenas íbamos a empezar a rendir las declaraciones y nos pasaron a partir de las 3 de la tarde. Traen un sistema a ellos, por su parte, bastante lento. Entonces, también se llegan luego a enredar. En lo particular se está exigiendo que baje la persona, el probable responsable, el compañero, para platicar con él personalmente. Y estamos viendo las pruebas muy minuciosamente para que no haya un problema. Por eso es que también se están tardando las cuestiones. Ahorita el Ministerio Público estaba dando la opción efectivamente de si quería pasar el abogado, el representante o un familiar. Muchos de las personas que están adentro y que hemos podido hablar hasta el momento, por lo menos los que han pasado, han dicho que quieren al representante, al abogado, y otros tantos que ya están en espera han dicho que quieren al abogado. En caso de que ellos no quieren al abogado, se lo hacen saber al Ministerio Público. El Ministerio Público ya sea que viene por ustedes o ya traerán ustedes un abogado particular, que vale la pena comentar que muchos de los abogados que están aquí vinieron en realidad por uno o por dos, y entonces al ver cómo está la situación nos quedamos. Los mismos abogados particulares que en su momento trajeron hace rato ustedes, ya se incorporaron también al trabajo, porque están viendo la situación como está. Entonces ahí nada más, la cuestión ahorita es que tengamos paciencia y mucha mesura, que no caigamos en una provocación como la que pudo haber sido hace rato. No hay que dar más excusas. Nosotros por nuestra parte jurídica vamos a hacer lo posible, no nos hemos ido a dormir. Algunos de ustedes nos han visto aquí desde ayer. Y ni siquiera algunos han comido, seguimos ahí adentro. Entonces, nada más en ese aspecto, la mesura, la calma, por nuestra parte haremos lo posible y esperar que ahora sí que nuestros representantes populares hagan la otra parte que les corresponde. ¿Sale? Pero mucho depende ya de la persona que esté adentro, no depende ni de nosotros ni de ustedes. Él va a elegir quién lo representa, si es persona de confianza, si es familiar o si es abogado, pero sí estamos nosotros presentes para que ellos digan
¿A quién? Y en el caso que no es un abogado y es una familiar, vienen por ustedes y hemos visto que han pasado con personas. Sí. ¿Sale? Aquí en cuanto a lo que comenta el abogado, el compañero, es algo importante el precisar. Si alguno de ustedes tiene algún abogado que en forma particular desean que represente a su familiar, es muy conveniente que nos lo hagan saber para el efecto de que de una vez tome la representación, la defensa. Porque nosotros nos hemos asignado a las personas que están detenidas de una forma más o menos aleatoria. Pero si ustedes desean tener una defensa en forma particular, es necesario y es conveniente que de una vez nos los indique. Entonces, para que de esa manera puedan asumir la defensa con la persona de confianza que ustedes tengan. ¿Tenían otras preguntas? A ver, ¿sí? De que se agote el tiempo y no todas ni todos terminen de declarar. No, legalmente, constitucionalmente, ellos tienen un plazo que deben observar. Ellos podrían ampliar el plazo, que no sería deseable para nosotros. Tienen la facultad de ampliar el plazo para 48 horas adicionales. Pero esto implicaría otras circunstancias legales que no queremos ahorita comentarles porque realmente no es el caso. Pero legalmente ellos tienen hasta el día de mañana, a partir de las 4 y aproximadamente hasta las 10 de la noche, como les comentamos, para poder determinar la situación legal de sus familiares. Otra pregunta que tuvieron. ¿Todos los detenidos están repartidos entre ustedes o entre los 15 abogados? Entre los 20. Somos 20 aproximadamente. Okay. Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿Para dar información? ¿Cuál es? Bueno, mientras tengas hashtag, otra. Nada, ¿me los pasamos? Perdón, sí. Después acabando de declarar todos los muchachos que esperamos nosotros aquí. Liga de abogados, ¿qué nos puede ustedes dar, decir ya después? Pues aquí tenemos que esperar hasta que salgan. Sí, ya cuando se declaren, terminando cuando ya. Se declaren todos los, sí. Cuando declaren todas las personas que, ajá, están detenidas, sí. El Ministerio Público va a tomar la decisión para realizar o la libertad o la consignación. ¿Y qué tiempo podemos esperar para tomar? Bueno, ya va a depender del Ministerio Público, después de que terminemos todas las declaraciones. Pero dentro del término legal de las 48 horas que hemos estado manejando. A la hora que inició su averiguación previa, tiene 48 horas después. Y antes de las 48 horas, él tiene que determinar la situación jurídica de la persona. Eso es todo, gracias. Sí. Perdón, ¿querías comentar algo? Sí, aquí le damos el nombre de quien quiere decir. Queremos que alguien en particular se ocupe de la defensa de... Ahorita el abogado es el que lo está coordinando. Sí. Y la abogada. Si es alguien en particular, ya tiene un abogado particular, el acuerdo que se llegó con el fiscal y con seguridad pública es que pueden entrar los abogados, pero de aquel lado. Con el nombre de la persona. Ah, ya está dentro, entonces ya debe estar. Lo más seguro es que ya se le la defensa de tu familia. Todavía no pasamos. Lo que pasa es que está en el grupo de Juárez, es el grupo más alto, son 55 personas. Entonces, apenas llevan dos. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces nosotros les informaríamos conforme tengamos nosotros noticias del avance de las indagatorias. A ver si... A mí sí me gustaría que si fuera un poquito más, que nos salieran a informar, no que sea tan prolongado. Yo sé que es mucho trabajo, yo lo entiendo. Sería inhumano, ustedes también están haciendo muchos esfuerzos, pero aquí a veces nuestra desesperación, a lo mejor ustedes probablemente ya tienen mucha experiencia en esto, puesto que están aquí de toda su buena voluntad, yo le doy las mil gracias, pero acá mucha gente es la primera vez y estamos desesperadísimos. Nosotros, yo como madre, como representante de la persona que tengo, sí me gustaría que salieran a darnos más información y no nos tuvieran en tantas ascos. Nosotros, eso fue la situación del cual se generó una organización de padres, una comisión de padres de familia, para que nos dijeran, así como ahorita, que salieron y nos dijeron todo esto. O sea, sí han estado saliendo, yo no digo que no, pero que no sea tan prolongado. La espera es... Sí, es angustiante, ¿no? Yo comprendo perfectamente, yo soy padre de familia, mi hija también es estudiante, y ya, digo, yo afortunadamente digo, en mi caso, pero realmente yo sé la carga, sí, que ustedes tienen en este momento. Y créanos, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder tener la certeza o darles la mayor seguridad. Sin embargo, en cuanto a la información,
no depende mucho de nosotros, sino de la autoridad. De la autoridad, sí, yo lo sé. Que en un momento determinado nos diga, porque pues nosotros podemos salir a decirles que por lo pronto no hay ninguna información. Pues mínimo eso. Bueno, entonces, mínimo eso. De verdad, mínimo eso, ¿no? Separar de allá porque nos están llevando. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero esa información. ¿Quieren que les hagamos algo de tomar con toda confianza? Sí, con toda confianza. Ahorita nos organizamos. Una chamarra. No. Quizá la próxima información que vayamos a darles, a lo mejor ya reclamamos sí, algo y les informamos. Por lo pronto, les agradecemos. Licenciado, sí, perdone, allá pasó ahorita una comisión de padres. Está aquí la comisión. Ya fueron los que. Son los que les comisionamos que nos traigan el informe, si no pueden ustedes traernos. Exacto, por favor. Es que consideramos que era más oportuno salir nosotros para poderles aclarar las dudas que ustedes tuvieran. Pero aquí están los padres de familia. Sí, gracias. Abogada. Comentan en Twitter que el hashtag es muy largo. ¿Se puede acortar a Liga de Abogados 1D o algo así? Sí. Pero defínalo para que no haya... Sí, pero si lo pueden definir ustedes para que... Ahorita lo definimos. Por favor, con un padre de familia. Pues muchas gracias, entonces les mantendremos informados. Claro que sí, gracias. Les agradecemos su atención.